La Asociación Rural de Maipú realizó la entrega de premios correspondiente a la quinta Expo Rural realizada en nuestra ciudad. Aquí te dejamos el informe. Ante todo, buenas tardes a la audiencia. Nosotros en este acto que hicimos, que es sencillo, lo que queremos es transparentar que los dineros recaudados en el caso de las entradas al predio en los días de la Expo y el tema del estacionamiento son volcados nuevamente a la comunidad a través de las instituciones. El Rotary Club, que se ha hecho cobro de las entradas, se han entregado los cheques también a la cooperadora del Hospital Municipal de Maipú y a los bomberos voluntarios. ¿Y qué hacemos con esto? Es que la gente, a través de los medios, se entere que esto es algo transparente y que cuando nosotros les solicitamos que paguen una entrada o un estacionamiento, lo único que estamos haciendo es cuidando de que estos dineros vuelvan luego a la comunidad. Ese es el objetivo principal de que ustedes estén acá y hayan asistido al acto. Hemos tenido una muy buena respuesta. Hay siempre cosas que mejorar en el tema de las entradas, pero bueno, con el correr del tiempo se va a ir solucionando. Yo, si usted me permite, quiero hacer un paréntesis para hacer un agradecimiento especial al municipio de Maipú, que tanto en las áreas de salud, en las áreas de producción, en el área de obras públicas y de cultura, han colaborado con nosotros en la Expo. Esto se lo hice saber al intendente en una llamada que yo le hice al señor intendente municipal, pero es justo y es necesario también que la comunidad sepa que el municipio de Maipú ha colaborado activamente en la realización de la Expo. Así que aprovecho que están en el aire, que ustedes me dan estos minutos de aire, para agradecer públicamente la gestión. Bueno, vamos a ver qué decide la Asamblea de Socios en abril del año que viene, pero es importante que esto ya ha empezado a rodar y cualquiera que me continúe en el cargo sabe bien cómo debe manejarse sobre el tema. Hemos logrado una integración entre el campo y la ciudad y creo que es muy importante continuar afianzando esa relación, esa integración. Así que esperemos nuevamente encontrarnos en el 2016.